Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero, en nombre, creo yo, de toda la ciudadanía, del pueblo colombiano, felicitar a la Policía Nacional, a todos y cada uno de los hombres de esta institución, hombres y mujeres que trabajan para proteger a los colombianos, para defender a los ciudadanos. Hoy se ha dado una captura en un tema que ha tenido, en cierto sentido, afectada a toda la comunidad, a toda la sociedad. Este caso de un individuo que, utilizando ácido, atacó a una jovencita. Es un caso que realmente ha tenido dolida a la sociedad. Desde el primer momento, haciendo un esfuerzo técnico extraordinario, de primer nivel mundial, la Policía Nacional, utilizando las diferentes cámaras que se ubicaron en el área, cerca de 20 cámaras por donde este individuo llegó hasta el punto, y alrededor de otras 3 o 4 cámaras por el sitio donde este individuo se fue, pues básicamente lograron, luego un análisis técnico con alta tecnología, identificar a este individuo. Por el otro lado, hicieron una investigación metodológica muy juiciosa, acotando las personas que podían tener alguna relación con Natalia Ponce de León. Un saludo para ella y su familia, y esto se hace también pensando en ellos como familia, como colombianos. Y hay que decirlo, en ese trabajo se logró entonces identificar, ya no solo con el trabajo técnico, sino también con el trabajo de investigación judicial. La policía desde muy temprano buscó a la autoridad competente, a la fiscalía, a la autoridad judicial, para que pudiera emitir una orden de captura. Finalmente, alrededor del mediodía de hoy, se estableció esa orden de captura. Y en tiempo récord, no pasaron 12 horas, mucho menos que eso, la policía dio con el lugar de este individuo, cuyo nombre es Jonathan Vega Chávez. Este individuo deberá responder por el delito de tentativa de homicidio. Esto, además, permitió en este proceso identificar la situación en que se encontraba esta persona. Esta persona presenta quemaduras en partes de su cuerpo, precisamente por el uso, seguramente del mismo ácido con el que agredió a Natalia Ponce de León. En fin, nos ha parecido que este caso, que ha estremecido a la comunidad, que ha estremecido a la sociedad, vale la pena contárselo al país con esta claridad y esta contundencia. Y vale la pena que el país sepa que tiene una policía dispuesta a trabajar por la seguridad ciudadana, dispuesta a tratar de resolver los casos que de una u otra manera afectan la vida diaria, la tranquilidad de los ciudadanos. En buena hora se ha cumplido la orden del presidente Juan Manuel Santos. El presidente Santos dio orden perentoria de que este caso debía ser resuelto. Felicitaciones también a la fiscalía, y pues se ha logrado este gran golpe. Muchas felicitaciones nuevamente a la policía. He sido informado que el trabajo, como lo expliqué, ha sido un trabajo de altísima investigación, de empleo de herramientas tecnológicas, de empleo de sistemas de información y al mismo tiempo de un proceso metodológico de investigación que permitió identificar y acotar las personas. Así que ha sido un trabajo fundamentalmente de los investigadores de la Policía Judicial de la SIJÍN. Fue capturada en casa de un familiar, así fue, y quiero de nuevo reiterar, aquí estamos cumpliendo las órdenes del presidente Santos, cumpliendo lo que el presidente Santos le ha pedido a la policía, nos ha pedido a todos, y es que produzcamos resultados rápidos, sobre todo en casos que tocan a la ciudadanía. Hoy la seguridad ciudadana es la prioridad en el esfuerzo en seguridad. Pues mire, ese es el esfuerzo. Aquí en muy pocas horas se ha logrado una demostración de un resultado contundente. En la medida en que hay denuncias a tiempo, en la medida en que a la policía se le permite conocer este tipo de casos, muy rápido se pueden producir resultados, o por lo menos se hacen todos los esfuerzos técnicos, humanos posibles, para que esos esfuerzos de inteligencia de nuestra policía, de la policía judicial, pues terminen produciendo resultados en buena hora para el país. Fue informado que esa sustancia la adquirió, usted me decía, en el 7 de agosto, en Chapinero, es ácido sulfúrico lo que adquirió este individuo. Cuando uno ve la condición en la que ha quedado esta niña, la verdad es que a mí me parece que ya no hay calificativos.
y más bien en buena hora, esta persona se encuentra ya a disposición de las autoridades, ha sido capturada. Hay alguna información ya en proceso, pero creo que lo importante es que está capturado, que tendrá que responder ante los fiscales, tendrá que responder ante los jueces y tendrá que dar sus versiones y sus explicaciones. Lo cierto es que un acto como este es inexplicable y francamente no tiene ninguna justificación ni ningún sentido. Las situaciones personales que cada quien pueda tener de ninguna manera pueden justificar la violencia, el ataque a una persona indefensa, el ataque a otro ser humano, y en ese sentido no puede haber justificación alguna, no puede haber razón que pueda explicar una agresión de este estilo. Va a la unidad respectiva de investigación judicial de la Fiscalía y allí comenzarán, por supuesto, todas las diligencias judiciales que corresponden a un caso como este. Ya lo dije, hay alguna evidencia que también tiene quemaduras y eso, de alguna manera, pues complementa el esfuerzo investigativo que ya hizo la policía en materia técnica, en materia de investigación judicial, y que seguramente termina siendo un elemento probatorio adicional. Muchas gracias, yo creo que en buena hora, y felicitaciones a la policía.